el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con ustedes. Los saludo de parte del señor Cardenal, quien también se hace presente a través de la persona de sus obispos auxiliares. Agradezco la invitación a celebrar este momento tan importante de la vida de esta comunidad. Celebramos, pues, en acción de gracias por los 125 años de estadía en la Ciudad de México de las Siervas de María, ministras de los enfermos, y por todas las personas que lo han hecho posible, hermanas religiosas, sacerdotes, como ahora con la presencia del padre Alejandro de los Claretianos, del padre José Javier de los Servitas, la presencia de los seminaristas, los pasionistas, hermanas religiosas, sacerdotes, bienhechores, enfermos y sus familiares vivos y difuntos. Tengo aquí, ¿verdad?, la intención de un enfermo. Pedimos por Juan Antonio Gómez, por su salud. Y pensando en este enfermo, pensemos en todos los enfermos que han sido atendidos y aquellos que también van a ser atendidos con el favor de Dios por el ministerio de estas hermanas, por su servicio en la iglesia. Les invito ahora a tomar asiento, vamos a escuchar una reseña. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a esta su casa. Celebramos hoy llenos de gozo y gratitud al Señor por el 125 aniversario de la fundación de esta comunidad de las Siervas de María, ministras de los enfermos. En esta Ciudad de México, que un 1 de agosto de 1896 comenzaron su labor de caridad en favor de los enfermos, curando las heridas de cuerpo y alma con amor y siendo bálsamo y rostro de la misericordia de Dios. Fueron cuatro las fundadoras españolas: Madre Purificación Chillarón, Sor Josefina Rivero, Sor Elisa Mugueta, Sor Ana Duarte. Tanto ellas como las demás hermanas españolas que vinieron a México dejaron su patria y familia por amor a Dios y la salvación de las almas. Entre ellas se encuentran aquí con nosotros Sor Maximina Pertiñez de Rivas y Sor Prado Martín Rodrigo. La Reverenda Madre General Josefa Díaz deseaba tener una fundación de Siervas de María aquí en México, bajo la protección y el manto de la Virgen de Guadalupe. Dios, que quería dicha fundación, se valió de la señora Esther Pesado Urrutia. Las Siervas de María fueron heroicas en humildad y caridad. Dios ha bendecido con abundantes vocaciones mexicanas, viviendo su consagración con entrega y amor en la vida comunitaria y a los enfermos. Además, celebramos también con alegría a nuestra Reverenda Madre General Alfonsa Bellido Alós en este día su santo. Su Santidad Francisco otorga de corazón la implorada bendición apostólica a la Madre Alicia Hermosillo Reynoso y comunidad de Siervas de María, ministras de los enfermos, con motivo de celebrar los 125 años de fundación de la Casa de Ciudad de México, e invoca por intercesión de María Santísima abundantes gracias divinas. Les damos un fuerte aplauso a las hermanas.
Nos ponemos de pie. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir todas las gracias que Dios ha preparado para nosotros en esta Eucaristía. Hagámoslo con el sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe y devoción la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver esto, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabía lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Diestra
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. A este el Padre Dios lo ha marcado con sus... Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó: ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná, cierto, escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió:
Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Dice el Señor Jesús, quien come de este pan no tendrá hambre. Quien cree en mí no tendrá jamás ya sed. Él se hace presente no solo como alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Dice, yo soy el pan de la vida. Y es por ello que ha sido considerada la Eucaristía como antídoto contra la muerte, fármaco de inmortalidad. Y es que el Señor Jesús se ha querido quedar a través de la Eucaristía, a través de su cuerpo místico que es la Iglesia, para prolongar su obra salvífica. Dentro de su ministerio ocupa un lugar muy especial la atención a los enfermos. Más de una tercera parte de los evangelios está dedicada a narrar las curaciones, los contactos del Señor Jesús con los enfermos. Y esto es lo que hace la Iglesia, prolonga la acción de Cristo en todo tiempo, en todo lugar, a través de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Es en 1851 cuando la Madre Soledad, junto con la inspiración de aquel sacerdote que experimentó un llamado especial a atender a los pobres de aquel tiempo, como se hace palpable, visible esta atención de Cristo por los pobres en todo tiempo, en todo espacio. Y es así como la Iglesia sigue atendiendo a los enfermos, cuerpo y alma. Por eso se han fundado hospitales, leprosarios en otro tiempo, ha habido sacerdotes, religiosas en tiempos de guerra, y tal cual han atravesado en los primeros años de su fundación, las Siervas de María, persecuciones religiosas, revoluciones, pandemias, y sin embargo la presencia de Cristo a través de sus seguidores sigue atendiendo a los enfermos, cuerpo y alma, de modo integral, también a través del sacramento, de la confesión, de la unción de los enfermos, se atiende espiritualmente a los hermanos que sufren en su cuerpo y en su espíritu. Quisiera el día de hoy decir una palabra dirigida hacia los enfermos, porque la enfermedad no es un castigo. Y en segundo lugar, una palabra a quienes cuidan a los enfermos, de manera particular a las hermanas que tienen este apostolado, este medio de santificación, pero que es tarea de toda la Iglesia. A los enfermos, la enfermedad no es un castigo. La enfermedad es una escuela de fortaleza. Es allí donde se forman personas también valientes en el sufrimiento, en la lucha, al afrontar, al superar estas debilidades humanas. También es una escuela de sabiduría.
Hay quienes llegan a decir, ¿tú qué sabes si no has sufrido? Y es que en el sufrimiento se valoran las cosas, se valora mejor a las personas, se valora mejor la relación con Dios de una manera sabia. También es una escuela de identificación con Cristo para parecernos a Jesús, que padeció también sed, hambre, que padeció soledad, que padeció sufrimiento en la cruz por todos nosotros. Podemos unir nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo. Por eso también es una escuela de purificación, una escuela donde se puede unir uno a la pasión de Cristo y colaborar en el proyecto salvífico de Dios. Pero también, digamos, como ya decía, una palabra a los que cuidan a los enfermos. Se puede, a través del ejercicio cotidiano de la atención a los enfermos, convertirnos ciertamente en una especie de artesanos, una especie de enfermeros que se van ejercitando en esta atención. Pero hay una diferencia entre ser artesano y arquitecto. El artesano es aquel que va construyendo con su buena voluntad, con su experiencia, algunos conocimientos para atender alguna realidad. Pero el arquitecto diseña, organiza, hace proyectos. No están peleados el arquitecto y el artesano. Pero en esta tarea de atención a los enfermos, hemos de procurar ejercitarnos. A veces podrá ser mejor un artesano que un arquitecto, y digámoslo así, quizá un enfermero que un médico. Lo importante es que en estos puntos nos podemos ejercitar todos. ¿Por qué no ejercitarnos con ocasión de los enfermos en la paciencia? Paciencia ante sus achaques, paciencia ante sus incomprensiones, paciencia, pues, ante el enfermo, ante sus inconsistencias. Pero también nos podemos ejercitar en la delicadeza, que no se dé cuenta qué sacrificio está ocasionando en aquella persona que lo está atendiendo, delicadeza en la realización de esos trabajos tan pequeños que solo Dios ve. Dios, que ve lo secreto, te recompensará. Además de la paciencia, delicadeza, también fortaleza. Ejercitarse en ser firmes para que cumpla las prescripciones, para que acepte aquello que le está imponiendo el médico, aquel medicamento que no quiere tomar. Y esa firmeza, pues, es para su bien. Y esta firmeza, pues, la pide Dios. También nos podemos ejercitar en la caridad, tratando de hacerle la vida más llevadera, a veces hasta hacerlo sentir útil, que sí puede realizar algunas tareas. Ejercitarse en la caridad implica también un gran amor. Y finalmente, ejercitarse en la fe. Ejercitarse en la fe es cerrar los ojos corporales y abrir los ojos de la fe y descubrir que ahí está Jesús. Es a Jesús a quien estoy atendiendo. Estuve enfermo y me visitaste. Pidámosle, pues, al Señor que nos ayude a descubrir a través de la debilidad, de la enfermedad, pues esta necesidad del ser humano, que nos ayude a descubrir en la atención a los enfermos su grandeza misericordiosa, que nos ayude a descubrir cómo el sufrimiento, la enfermedad, los enfermos, finalmente, son una escalera para alcanzar el cielo. Queridas hermanas, pues muchas gracias, un corazón pues muy agradecido de parte de tantos enfermos, también de parte de la sociedad mexicana, por estos 125 años de estadía en la Ciudad de México. A ustedes, siervas de María, ministras de los enfermos, hacen presente a Cristo, que vino a atender a los enfermos. Que así sea.
Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, que con María, junto a la cruz en la que Cristo nos redimió, y con el Espíritu Santo, pedimos escuche nuestras oraciones. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco, por su excelentísimo señor cardenal Carlos Aguiar Retes, sus obispos auxiliares y demás obispos, sacerdotes, por toda la Iglesia, para que siendo dóciles al Espíritu Santo, les guíe y conforte en todas sus decisiones y necesidades. Oremos. Padre, escúchanos. Por las siervas de María, que han vivido en esta comunidad a lo largo de 125 años de estadía en esta Ciudad de México, para que la única aspiración de las siervas sea el oro de amor a ti, Señor, y el fuego de la caridad con los enfermos. Oremos por la santidad de todas las siervas de María y el eterno descanso de las difuntas. Oremos. Padre, escúchanos. Dios clemente y misericordioso, lleno de bondad y piedad, haz que todos los cristianos captemos las angustias y las legítimas exigencias de los demás con gran sensibilidad social. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta comunidad, que el Señor, rico en amor y misericordia, le recompense su generosidad. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los enfermos, por los que les cuidan, para que unan sus sufrimientos a la participación de la pasión de Cristo y les ayude a su salvación, y por todos los agonizantes, para que crean en tu infinita misericordia, oremos. Padre, escúchanos. Para que termine la pandemia del COVID-19, por todos los que han muerto víctima de esta enfermedad, por los médicos y enfermeras que sean el rostro de Dios para ellos, oremos. Padre, escúchanos. Por los hijos laicos de Santa María Soledad y sus familias, que alcancen la santidad, salvación eterna y por todas sus necesidades, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra reverendísima Madre General Alfonsa Bellido, por el día de su santo, que Jesús y María le llene de bendiciones, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los presentes, por sus intenciones y necesidades, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que han muerto en el Señor, para que Dios perdone todos sus pecados y acoja sus almas junto a Él, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que has confiado al hombre las riquezas inmensas de la creación, escucha las oraciones de tu Iglesia
y no permitas que falte a ninguno de tus hijos el pan de cada día, y suscita en nosotros el deseo de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Amén.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo
y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires, con Santa María Soledad Torres Acosta, los siete primeros padres de la Orden de los Siervos de María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado nos damos un signo de paz. Paz, Padre. Paz, Padre. La paz. La paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. La verdadera devoción a los santos, dice el Concilio Vaticano II, que está en imitar sus virtudes, compartir su destino y pedir su intercesión. Por eso es que pedimos la intercesión de Santa María Soledad para esta comunidad. Nuevamente, muchas gracias por esta labor en la Iglesia, por su testimonio en la sociedad, por estos 125 años de estadía en la Ciudad de México. Vamos pues a bendecir a las siervas de María, ministras de los enfermos y a todos los que han participado en esta Eucaristía, de una manera especial a los que siguieron la transmisión. Haremos la bendición con la reliquia de Santa María Soledad. Cuando llegué aquí hace unos momentos antes de la misa, saludé a dos hermanas, todavía son de las primeras comunidades, ¿verdad? Y es que Dios, cuando quiere una obra, la impulsa con una gran efusión de su espíritu. El Papa decía que en México tenemos una expresión muy común, echarle ganas, échale ganas. Y decía el Papa en Chiapas que las ganas de Dios son el Espíritu Santo. Imagínense cuántas ganas le echó Dios para esta fundación que lleva tantos años, y sin duda en los primeros años la efusión era muy fuerte y lo pudieron experimentar pues estas hermanas. Ellas me dijeron, somos las reliquias, ¿verdad?, de aquí de la comunidad. Entonces pues una reliquia pues también se le venera, ¿verdad? Y es que cómo no, pues estuvieron en esa efusión que llega hasta nuestros días y de la cual nosotros somos beneficiados. Vamos pues a dar la bendición con esta reliquia de esta santa, María de Soledad. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que por intercesión de Santa María Soledad los bendiga a todos ustedes, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos decimos amén. Amén. Muchas felicidades, queridas hermanas. Les expresamos nuestra gratitud y cariño con un fuerte aplauso. ¡Felicidades! Pues vamos a tomarnos una foto de recuerdo porque 125 años no se cumplen tan seguido, ¿verdad? Si yo les decía, voy a una fiesta de 125 años de unas hermanas y se las imaginaban muy, muy mayores, de 125 años, pues vamos a pasar aquí al frente mientras hacemos también el canto final.
Listo, hermanas de arriba. Un aplauso al coro. Vénganse, hermanas, para que también tomen la foto. Las del coro. Para que estemos ya completos ahora sí.